Buen día, ¿cómo andan? Rato sin hacer videos, pero aquí andamos otra vez. Casi, casi, esto es lo de la cacería de la semana, que de hecho ya va más de una semana otra vez. Y la mayoría son piezas custom. Pero vámonos por partes. ¿Qué les parece si empezamos con... Es más, luego vamos a empezar con el Bugatti Veyron. Ay, no más, este no es Veyron, este es un Chiron. El chipote chillón, dicen. Este es un custom de un compa que va ahí a la pona. No acuerdo ni cómo se llama, mano, pero... Pero se avienta buenos jales. Ya se enfocó, pero ahí está. Voy a quitar este para que no se enfoque en ese. Esta perra, la combinación de ese, me gusta los detallitos. Chequen los espejos. De hecho, estos no vienen con espejos así originales. Él dice que él fabrica los espejos. Y luego el jale que se avienta con lo de los tornillitos. No se fijen en las uñas, ni en la mugre, ni nada, ¿eh? Ahí sí se apiadan de mí para que me regalen un jaboncito. Pero miren. De que se enfoque. Ese jale de los tornillitos. Se avienta un 10, ¿sí? Le faltó que le pusieran unas gomas. Pero pues él me dijo, dice, si quieres que le pongamos goma está fácil. Dice, nomás consígueme las gomas y dame el carrito y se las pongo y te la traigo para el sábado. Sin costo alguno ni nada. Por ahí tengo gomas. Para ver si le ponemos unas. Pero así se ve bien. Este casi casi ni es necesario. Pero yo creo que sí le voy a poner unas gomas. Como ven, ese custom de este compa. Y pues como ya vamos en el mismo del mismo compa, ¿qué les parece este otro custom? A ver qué opinan de este. Este sí es un Bugatti Veyron. Y este sí le pusieron gomas. Ahí está, vamos a... Ahí está la diferencia del Veyron y el Chillón. Dejen dejarlo aquí porque si no... Este también le hicieron... Más o menos el jale. No soy fanático del morado, ya saben. Pero pues si es un Bugatti. Está customizado. Mire, este le hicieron el jale más macuarro. Le pegaron ahí, no sé con qué. Cómo le hicieron para pegarle la base. Pero también lo detallaron. También está más o menos. Ya saben, como les dije, yo por los Bugatti los voy a seguir agarrando. Y si son a cambio, mejor. Porque a billetes, pues como que no, a billetes no me convence. Pero a cambio sí. Este le faltó nomás que le hagan. Ah, también le hicieron el interior y le pintaron rojo ahí. No sé qué es lo que le pintaron rojo, pero ahí está. Y ese sí son gomas. Pues bueno, ahí están dos Bugattis. Como ven. Salió la Johnny Lightning 55 Nomad con gomas, cara blanca. Ya saben que estas vienen bien detalladas. Y soy fanático de las guayines. Ahí está. Estas son las que ya había conseguido. No me acuerdo si les platiqué la semana anterior. Y estas son básicas, pero se las llevé a Eric Reséndiz para que le pusiera gomas. Nada más le faltó bajarla poquito de adelante. Pero esa línea roja sí le quedó muy perra. Ahí está la otra, mira. Esta también es básica, esa Datsun. Pero ya con las gomitas esas,
Este compa también le pone tornillitos. Esa asma me hace bien perra. Soy más fanático de las pinturas así jodidas que de las pinturas acá brillosas. Y la Ciclón. Este también ya se había dicho que le había mandado poner gomas. Apenas me las entregó. Hice un video de donde saqué la básica con los, pues, con los rines, llantas básicas. Y ahora watchen la diferencia ya con las gomotas. Y se me figura que el dorado le quedó mucho, 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 muy perro. Creo que por aquí tengo a la mano la básica. Sí, aquí está. Ahí está la básica y ahí está la de las gomotas. Ahora sí que ustedes dicen cuál está más perra. Y salió un packing pacer, pero lo chido de este es de que es mexicano, de los de Aurimat que hicieron en los 80, no estoy seguro, 85, 87 o algo así, si mal no recuerdo. Malas condiciones, tampos medio descoloridos, dañado, tiene chips, tiene lo que sea. Pero es un mexicano. Aparte de que no lo tenía, tengo la otra variante que no es mexicano, con los tampos diferentes, la pintura diferente, es amarillo, pero luego se ve, pues se ve mejor porque los mexicanos los hacían muy, mucho, mucho, muy macuarros. Pero ahí está, el Packing Pacer, creo que se llama ese, sí dije. Packing Pacer. Y pues ya saben, de mis favoritas, Ford 56, Custom 56 Ford Truck. Esta es de la de Wayne's Garage. Ya se había dicho que este trae su llantota de goma. Esa pintura, esos tampos o gráficos, esos scallops se llaman. Ahí en Estados Unidos se llaman scallops. No, 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 estos aventaron un 10 ahí. Supuestamente, yo creo que eso es lo del tambito del aire para la suspensión de aire o algo por el estilo. La neta no sé, pero el color de los rines, el color de todo, está mucho, 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 muy perra ahora sí. Y si haya tenido defensas cromadas, se haya visto más perra, pero pues. Pero para el caso lo mismo. Y total, de que eso fue lo de la cacería. Y para cerrar con broche de oro, voy a quitar esos para que no se enfoquen los demás. Y a ver si se aprecia mejor este. Porque para mí es importante. Esa es un custom de un compa que se llama Eric Resendiz. Es el que vende los tampos y las llantas de goma y hace customs y pues vende más cosas ahí. Y me la hizo. Ahorita les voy a mostrar de dónde sacó la idea o de dónde más o menos fue la copia, pues fue el custom. Nada más trae un foco, un faro. Eso que está ahí arriba es la palanca de velocidades y es una guadaña. La guadaña es la que trae la muerte, pues la cazangota, a uno le dicen la cazangota. Miren. Dos rines rojos del lado del chofer. Y los dos rines negros del lado del colero. Y ahí dice Contreras y pues está la calaca ahí. Ese supuestamente es el tambo de la gasolina. Bueno, el original es el tambo de la gasolina ahí en el cajón. Aquí yo creo le erró y lo hizo como si fuera un baúl. Pero pues está bien. Y ahora para los que no saben de qué estoy hablando. A ver si no sé.
Se va. Bueno, mira. No se fijen en todo lo demás, ¿eh? Pero miren. Esa es la mía. Es una Ford 39. Y este es el custom. Más o menos si le da el gatazo. Le faltaron nada más los tubos que salen ahí de lo del filtro del carburador, pues del aire. Ahí está lo del letrero de Contreras. Ahí está más o menos, los rines negros. Bueno, de hecho, ahorita esta foto es del 2010. Pero ahorita sí se parece más a aquí. Como ven, ahí está, ahí se ve la guadaña, mira, de palanca ahí arriba. Y le faltó la polverita, nomás que yo le di las fotos y en las fotos no trae las polveritas. Y ya se ve más dañado el letrero de Contreras de las puertas. Pero ese es más o menos ahí para que vean algo de lo que también tengo y que queriendo o no queriendo, pero ahí hay más piezas. Pero bueno, eso es lo de la cacería de la semana. Bueno, más de la semana. Y pues ahí nos vemos para el otro video y ya saben que va todos locos para siempre que no, Simón.